La elegancia y los vibrantes colores es lo que distingue al hanbok, vestimenta tradicional de la cultura coreana que actualmente ha tenido un impacto importante dentro de la industria de la moda. Con el desfile hanbok a través de los K-drama, la Embajada de la República de Corea en México busca atraer al público mexicano para que conozca la importancia de la ropa tradicional y la cultura de Corea con una pasarela de 100 trajes utilizados en distintas producciones televisivas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de promotor cultural, no solo se encarga de difundir la cultura propia de nuestro país, sino que amplía su interés por difundir las expresiones artísticas de otros países, como el evento que hoy nos reúne Hanbok a través de los K-dramas, que busca a través de esta exhibición de bellísimos trajes tradicionales coreanos satisfacer a la gran cantidad de seguidores interesados en la historia y costumbres de ese extraordinario país. Dentro de la cultura coreana podemos encontrar distintas formas de arte como el canto, la danza, la música, el teatro y también su traje típico, el hanbok. El 21 de octubre ha sido nombrado por Corea como el día oficial de hanbok para hacer perdurar el patrimonio histórico del traje típico de Corea. A partir de abril, la Galería del Centro Cultural Coreano en la Ciudad de México abrirá una exposición temporal en donde los visitantes podrán admirar de manera más cercana las tradicionales prendas. Con información de Isaac Castruita e imágenes de Eric Gómez, Notimex.